Vengo por la aprobación. Tú eres increíble. ¿Perdón? Tienes un rostro genial. Tienes facciones poderosas, ¿no te lo habían dicho antes? No. Escucha, te noto decaído. Tal vez pienses que a veces la gente no te entiende. Pero un día verás que las personas te reconocerán por lo que eres. ¿Sí? ¿En serio lo crees? Por supuesto. Tú eres genial. ¿Me lo aprueba, por favor? Usted es genial, ¿lo sabía? Tiene unas mejillas hermosas. ¿En serio? Te digo que eso, señor, no nos... ¿Sí? Tenemos un problema. ¿Dónde? ¿Qué está pasando aquí? Pero lo importante es que usted lo sabe. Tiene vivencias que los demás no valoran, pero lo importante es que usted lo sabe. Dios lo bendiga. Ni siquiera son clientes de aquí, solo vienen a verlo a él. Señor, está en buena forma. ¿Se ejercita? No por mucho. Sí, un poco. Gracias. Caballero, esto no es un club social, es un negocio, ¿sabe? ¡Qué traje tan más fantástico! ¿En serio le favorece? ¿En serio lo cree? Ustedes trabajan muy duro. Son la base de este negocio. Siento que en serio nadie nos valora. Sí, llega a ser muy estresante a veces el hecho de que la gente no lo aprecie en realidad. No, lo que hacen es muy importante. ¿Sabes? Creo que al jefe le encantará conocerte. Tú eres genial. Das cientos de empleos para cientos de personas con familia. Eso es grande. Es genial escucharlo. Siento que a veces la gente no lo aprecia, sí. Para ellos soy el malo de la historia. Nada de eso. Tú das. Sabes, conozco personas que estarían interesadas en ti. Señor presidente, independientemente de lo que digan, su swing de golf es el mejor. Dios te bendiga. ¿A usted? Tú tienes un maravilloso bigote. Pienso que Bob Reynolds y Tom Selleck te envidian en secreto y no es broma. Gracias. ¡De nada! Hugh Newman, el hombre que cambia el mundo con estacionamiento y cumplidos gratis. Señor, su licencia caducó. Por eso lo que haces es genial. Eres tan detallista. ¿En serio? ¿En serio lo cree? Hugh, ¿cuál es tu secreto? Adoro ver a los demás sonreír. Parece que no hay nadie a quien Hugh no pueda hacer sonreír. ¡Siguiente! Bienvenido al departamento de fotos para realizar la licencia de conducir. Nadie puede sonreír en las fotos de licencia, señor. Son las reglas. ¡Siguiente! ¡Siguiente! Eres asombrosa. Sin olvidar lo eficiente. ¡Siguiente! Victoria. ¡Ay, es un hermoso nombre! ¡Siguiente! Tu equipo está tan cuidado que... tienes suerte de tenerte. Ya cerramos, señor. Victoria. Solo quiero ver tu sonrisa. Buenas noches, señor. Bueno, ¿a dónde voy? Aquí no se aprueba, señor.
¡El que sigue! Combinen con tus ojos. Bueno, con los ojos más hermosos que alguna vez vi. Siguiente. Si comes tan bien, debes de cuidarte mucho. Eso es genial. ¡Sin olvidar que eres buena dueña! ¡Lo paseas por una hora! Muchos no lo harían. Sin embargo, ¡tú sí! ¿Alguna vez sonreíste? Sí. ¿Cuándo? Cuando era niña. Ay, tu sonrisa debió de ser muy hermosa. ¿Qué le pasó? ¡Siguiente! ¿No te parece conocido? Siguiente. Tiene colores y blanco y negro. Siguiente. Bienvenido al departamento de fotos para realizar la licencia de conducir. Siguiente. Solo quería ver tu sonrisa. Lo siento. Siguiente. Vengo por la aprobación, por favor. Tú estás bien, supongo. ¿Bien? ¿Dijiste bien? Sí, muy bien. ¿Es todo lo que tiene que decir? ¿Cuál es el punto? ¡Oiga! ¡Disculpe! ¡Disculpe! ¿Nos tomaría una foto? Gracias, es muy amable. Es nuestra primera visita. Sonrían. ¿Así no sonríen? ¿Acaso no se quiere? Son sus vacaciones viajando por el mundo. Dios, eso es genial. Si yo estuviera con la persona que amo y alguien nos tomara una fotografía, realmente sonreiría. No les faltan razones para sonreír. Son atractivos. Y están en lo mejor de sus vidas. Ustedes son geniales. Justo así. Es así, es una sonrisa. Una más. ¡Excelente! ¡Una más! ¡Hermoso! ¡Ahora mírense! ¡Fantástico! ¿Qué es lo que más te gusta de tu esposa? Me acepta. Aún sabiéndolo. ¿Cómo se conocieron? Siendo un jurado. Sirviendo al país conocen al amor de su vida. Ustedes son increíbles. Esto es hermoso. Mucho gusto. Bien, adiós. Gracias. Disculpe. Consigues las sonrisas más sinceras que he visto alguna vez. ¿Te interesa ganar dinero sacando fotos? Disculpen por interrumpir. Es que son bonita pareja. ¿Son modelos? No. ¿Quieren serlos? Tienen los ojos más hermosos que alguna vez vi. ¿Disculpe? Sus ojos son hermosos. Usted lo es. Y su vestido va con sus ojos. ¡Es perfecto! ¿Puedo? Está bien. ¿Qué es lo que más ama en este mundo? A mi hija. Ella tiene una sonrisa hermosa. Hola, quisiera una limpieza, Hugh Newman. Hola, Hugh, ¿podrías dejar tu licencia al terminar? Claro. Gracias. ¿Qué tal?
¡Cómo lo...! ¡Estás sonriendo! Pero tú... ¡Ella...! ¡Siguiente! ¡Siguiente! Disculpe, señor. ¿Y Victoria? Ella fue despedida. ¡Siguiente! ¿Despedida? ¿Por qué? Ella fallaba. Mira, mira las fotos que tomó. Están sonriendo. Nunca deben sonreír. Estas fotos son inútiles. ¡Inútiles! ¡Apestan! Por eso la despidieron. No puede dejar pasar. ¿Dónde está ella? Eres increíble. Te divertirás como nunca y las cosas que podrás contar de regreso será impresionante. No puedo esperar a ver París. No lo entiendo. Lo intenté todo. ¿Qué pasó? Cuando era solo una niña, mi madre se enfermó. Y no se recuperó. Y con el paso de los años, su tristeza fue tal que olvidó cómo sonreír. En esa situación yo tampoco podía sonreír. Y no lo hice. Por años. Pero un día, un joven se le acercó a mi madre y le dijo que tan hermosa era. Tan hermosa que le quiso tomar una fotografía. Él la hizo sonreír. Y por primera vez después de tantos años, ella mejoró. Sabía que fuiste tú. Te busqué por todos lados, pero no te encontraba por ninguna parte. Incluso fui a los estacionamientos de la ciudad para poder verte, pero no pude encontrarte. ¿Pagaste estacionamiento por mí? Sí. Porque tú eres genial. Tú eres asombroso. Nunca nadie me había dicho eso antes. Disculpa, ¿podría? ¿Me la prueba, por favor?
Señores,